Yes, yes. ¿Algún trato tienen ustedes con mi compañía de internet? Para que les deje platicar un ratito. Solo en esta clase me está pasando, my goodness. Anyway, so we were talking about rising and falling intonation, right? That's what we were talking about. So for example, every time I have a rising intonation, it's gonna be a closed question. And when it's falling intonation, it's an open question. So las open questions son cuáles preguntas? Las que necesitan qué? WH. Ajá, y la respuesta, ¿cómo tendría que ser para una pregunta abierta? Because. Because, yes, why? Because. ¿Qué más? In complement. It needs to have a complement, needs to be a sentence, right? No solo un yes y un no. Por ejemplo, si yo le pregunto, where do you live? Where do you live? The long sentence. Or yes. The long answer. So, and I say, where do you live? Usted me va a decir, yes, I do. Le pregunté, ¿dónde vive? Where do you live? Y usted me dice, yes, teacher. Mm-hmm. What is your name? No, teacher. No, teacher. Okay. So, these questions need an answer. Like, I live in Santa Ana. I live in San Salvador. What is your name? My name is... Okay. So, you need to do that. So, right now, solo para hacer un example, vamos a hacer 3 preguntas abiertas y 3 preguntas cerradas y luego vamos a practicar pronunciación. ¿Ok? Les voy a mandar a que hagamos esto en teams, en equipos. Y al volver me van a practicar intonation. ¿Ok? Intonation. La intonation haciéndose como rising or falling. Let's go. Ojalá el internet no me deje de nuevo. Ahí están las invitaciones. Hello, Conchi. ¿Me puede escuchar? Yes. Ok, vamos a ver si la deja entrar. Hello. Hello. Hola, hola. Hello, me parece como luz, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, ok. So, ahorita va ingresando, ¿verdad? Sí, sí. Vaya, mire, sus classmates están haciendo una práctica de entonación rising and folding. Entonces le voy a mandar ahí a un grupo. Ok. Veamos si la deja entrar ahí. Hello, Marlene. Hello. Ahorita va entrando, ¿verdad? Sí. Mire, sus classmates están haciendo una práctica de entonación, entonces la voy a mandar a un room para que pueda ser partícipe. Gracias. Ahí está. Gracias. in this moment is my turn. Question rising. Are you married? Are you working in this moment? Is he your brother? Next, Lisette. Is your married? Is you working right now? Is he your brother? Repítame la primera, Lisette. Is you married? Are you married? Are you married? Are you? Are you married? Con el you tiene que ser are. Are you married? Yes. Y mandé a Lisette y a Carlos para el mismo room. Súper, ahí estamos, ¿ves? Tengo, es que mire, tengo dos visiones de Carlos. De verdad. De o perfil y de frente. Está bien. Very good. Okay, okay. Teacher, esto porque bueno, no lo había visto antes, días atrás, vea. Ajá. Ya, 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 ya. No nos honra con su presencia, Carlos, dice. Excellent. Continue, guys. Remember, with you is are, right? You is are. Okay. Next, Carlos, can you say? Are you a teacher? No. Are you singer? Si eres soltera. Are you a teacher? ¿Me escuchan, guys? ¿O no se me escucha? Yes, yes, teacher. No me escucha ahorita. Ah, ok. Are you a teacher? Are you a teacher? Y sería como, are you a teacher? Remember, it's rising. Are you a teacher? Are you a teacher? Mm-hmm. Do a teacher. Te puedo responder, yes, I do. O yes, I am. Si es con el verbo to be, se contesta con el verbo to be. Yes, I am. Are you? Where is you work? Where do you work? Ahí sí sería do. Where do you work? Where do you work? Carla. Tienen que activar el audio. Carla necesita activar audio. Ay, necesita dar permiso de audio. Marisco. Hello, hello. I have a question. Mariscos in English. Mariscos. Seafood. Seafood. I love seafood. You love seafood? You love seafood? Yes? Yes. Yes. I love seafood too. I love seafood. Seafood is one of my favorite food. And me? You too? Yes. Excellent. Caro es... ¿Cómo? Caro es... Expensive. Expensive. ¿Qué es caro? ¿Sí? Depende, aquí es bien barato. Ay, ok. Yeah. Aquí es caro. No, aquí es cheap. No, o sea, tampoco nos vamos como $5. Con $5 come bien con seafood. $5. Una platada así con camarones. $5. Yeah. Aquí, ¿cómo se...? Here is... $12 or $15. Yeah, that's because it's Santa Ana, I guess. Sí. Yeah, it's because of the place. Yes, because here we have a lot of people, like, aquí hay unas, ¿cómo se llaman? Como estanques que les ponen, que lleno de camarones, you guys. Entonces, yo literalmente he arrojado la cosita esa que tiran como una red, he sacado y de eso me han contado las libras que voy a comprar, so... O sea, Emperatriz está, creo que quiere hablar, pero no se le escucha. Hay cultivo. Correcto. Entonces no es caro. Caro no es, no. So it's really good. Entonces es una ventaja de estar acá. Buscándole ventaja. Bien, miren, me fijé en una cosita estando en los breakout rooms, que si no la corrijo yo sería una mala teacher. Me están utilizando, a ver, no hemos visto con ustedes el presente simple. Eso lo van a ver en el siguiente módulo. El presente simple para formar con los otros verbos como I live, I work, I don't live, I don't work. Eso lo van a ver el próximo módulo, si no me equivoco, yo creo que sí. Pero en este momento hemos aprendido el presente simple del verbo to be. Entonces solo estamos hablando del verbo to be. Preguntas que tengan que ver con el verbo to be. Y recordarles que el verbo to be tiene 3 variantes en el presente, que son para tercera persona singular, para plurales y para I. Tenemos am, is, and are. Entonces hay que identificar bien de qué sujeto estoy hablando para saber de qué verbo to be voy a hablar. Porque sí me estaba fijando que me estaban diciendo con is, you... They is, I are. So we have to remember that part. Y eso es base porque incluso ahora que estamos viendo el presente continuo, ¿se acuerdan que ya hemos visto el presente continuo? Yes. Yes. ¿Cuál es el presente continuo? Yes. ING. Entonces, el ING se complementa con ¿qué? Con el verb to be. So, entonces, si no sabemos eso, we estamos lost. Y les recuerdo, la estructura para preguntas es be, luego agregamos subject, luego agregamos complement y luego agregamos question mark. ¿Qué habíamos dicho que es el verb be? ¿Qué significa be? Cero está. Entonces yo no voy a preguntar dónde vives con el verbo to be. Porque esto solo voy a hacer preguntas de ser o estar. As simple as that. So, are you my friend? Are you happy? Are you in your house? Am I your friend? Am I your teacher? So close questions like that. Y luego tenemos las preguntas que son con WH, que son las que vamos a profundizar un poquito en este momento. ¿Okay? So I'm going to go here. Después vamos a hacer esta práctica, pero ahorita quiero enseñarles esto. So tenemos who, what, when, where, why, how. Todas estas que están acá se llaman WH question words. Las WH question words son para hacer preguntas abiertas. So all of these are open questions. Como lo que hablábamos de una pregunta donde ya voy a dar yo una razón. So these WH questions me van a ayudar a preguntar quién, cuándo, dónde, por qué y así sucesivamente. So no sé, ¿qué es who? ¿Saben qué significa who? ¿Quién? What? ¿Quién? ¿Qué? What? When? ¿Cuándo? Where? ¿Dónde? ¿Dónde? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? How? ¿Cómo? ¿Cómo? Correct. Este what se puede interpretar también como cuál, porque nosotros así lo interpretamos, pero en realidad es ¿qué cuál? Porque podemos decir, what is your favorite color? Para nosotros se traduce, ¿cuál es tu color favorito? ¿Verdad? Aunque para ellos sea, ¿qué es tu color favorito? Ok. So, ahora, se fijan, es la misma regla que les comentaba hace un ratito en la pizarra, que decíamos, necesitamos el verb be para hacer la pregunta, luego necesitamos el subject, then a complement, pero como en este caso estamos hablando de questions con el be, pero con el ing y con las WH questions. Entonces se fijan, aquí vamos a agregar primero la WH question, luego vamos a agregar el verb be, luego el subject, luego el verbo principal de que se está hablando, más ing, like that. And then if you can add a complement, or if not, it's okay. And then we add the question mark, right? Question mark at the end. Aquí se fijan, tenemos... Yo voy a dejar esta regla, dame un segundo. Aquí está la regla. So, si se fijan, aquí podemos formular preguntas con esto. Vamos a ver. Like this. So, vamos a hacer una pregunta. Deme un segundito que siento mucho ruido de fondo, así que vamos. Ahí está. So, who? No, vamos a hacerla con what. What are, si cogemos un verbo to be, are se puede usar con este o con estos, ¿verdad? Vamos a utilizarlo con este que está a continuación. What are you? Puede ser cooking. Y ahí tengo una oración. What are you cooking? Y como es una pregunta abierta, la intonation va a ser falling. What are you cooking? What are you cooking? What are you cooking? What are you cooking? Okay. And then we have other one. Let's see. When. ¿Qué dijimos que era when? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ok, when, is. ¿Con cuáles puedo utilizar is? Only he, she, it. Third person singular, right? Yes. So, when is she? Y agregamos un verbo. When is she sleeping? Let's say like that. When is she sleeping? Uy, se me olvidó ir al question mark. When is she sleeping? ¿Cuándo está durmiendo ella? Y con intonation yo la diría, when is she sleeping? When is she sleeping? When is she sleeping? Sleeping. Ok, podemos hacer otra. Why are they? Ok, why are they crying? Digamos que están llorando. ¿Por qué están llorando? Why are they crying? The question mark. Ajá, en the question mark. Entonces ven cómo así se van formulando preguntas. Necesito una WH. Necesito un verb be, necesito un subject, necesito el verb with ing, complement, and question mark. Okay, let's see another one. Where? Where are you eating? Where are you eating? ¿Dónde vas a ir a comer? ¿Dónde estás comiendo? Where are you eating? Y la entonación voy, where are you eating? 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 Ok, ahora entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Envíenme el chat así con estas estructuras. Teacher, ¿qué es skin? ¿Cuál? Perdón, sorry, skin. Ah, esquiando. Ah. Thank you. Mm-hmm. Sorry, what do you need? I write it in the chat. Quiero que me envíen dos ejemplos como lo que acabo de hacer al chat. Okay. Pero escrito, ¿verdad? Sí, escrito, claro. Y envíenlo solo a Inglés Corporativo. Solo a Inglés Corporativo. Sí. Le entendí que sí. ¿Me entendió a mí o a alguien más que sí? Ups, micrófono abierto. Ya lo pagaron. 3 questions. Oh, very good. I mean, 2 questions. Siguiendo la regla que acaban de ver. Where is Kishishkin? Que como me van mandando una por una, ya se me complicó toda esta situación. Porque le gusta el verbo esquiar. Me han mandado varios con skin. Ha de ser bonito. Esquiar, no. No. O sea, por lo menos yo no lo sentí bonito. I hated it. Because, teacher. Why? ¿Por qué lo odié? Why? Because you... Sí, porque lo... Why? Because, mire, para empezar a uno le ponen unos... O sea, uno no solamente se sube en el esquí, se tiene que poner unos zapatos antes de ponerse el esquí. Son unos zapatos que son como unas botas bien duras. Entonces queda uno atrapado como hasta abajo de la rodilla. Entonces la pierna ya no tiene la flexibilidad que antes, sino que solo uno va así como que anclándose, ¿verdad? You need athletic. ¿Ah? You need athletic. ¿Cómo? ¿Necesita atlético uno para usar eso? No, atlético no tanto, porque puede ser atleta en otras cosas y que no le vaya bien. Tiene que tener mucho equilibrio y seguridad. Y mucha seguridad, porque yo cuando venía bajando, o sea, yo venía normal, pero empezaba a agarrar velocidad y yo decía, voy a ir a pegar contra la pared de abajo, porque yo sentía que iba a dar, pero uno tiene que saber frenar y se frena como de ladito. Yo no podía, entonces boté a una compañera, le fregué el brazo, yo me caí varias veces, me caí hasta en cámara lenta. Yo digo que si hubiera recibido clases hubiera sido mejor, pero como solo me tiré así, yes. Pero depende. Y yo quería, yo todavía iba así, ¿verdad? Súper bonita. Porque yo decía, no, yo voy a meterme al snowboard, el que solo es una, el que es como una patineta. No, me hubiera muerto, no. Y con los dos y todavía con los palitos, yo así como, ay, no. It was something. Miren, estamos haciendo de ING y me estoy fijando que me están haciendo oraciones simples. Y estamos hablando de present continuous. Esta partecita de aquí al final se me les está olvidando. This one. Me están preguntando como, where are you? Y pues no. Where are you going? Tal vez. What are you telling? What is he reading? Y estoy bien. Pero me estaban poniendo solo como, where are you? Y hasta aquí me la están dejando. Eso no es correcto, dejármela acá, no. You have to complete it with ing. Oh, ¿qué pasó? Se salió otra vez. ¿Quién, yo? Ah, no. Yo creí que se había salido. No, es que estoy viendo que me están escribiendo aquí unas cositas que no van. A ver, recuerden que estábamos hablando de, por ejemplo, me ponen aquí, who are your parents? ¿Quiénes son tus papás? Está bien, está bien. Pero no es ING, ¿me comprenden? No sé si, o sea, la estructura de la oración está correcta, pero estamos hablando de un tiempo continuo, de un present continuous. Ok, y ahora estas que son de WH se contestarían con una respuesta abierta, una respuesta completa. Para todos los casos oraciones, pero cuando es why en específico, ¿cómo vamos a contestar? Because. Why es el porqué de pregunta y because es el porqué de respuesta. Por eso yo siempre, siempre, siempre he dicho, para poder, pero acaba de pasar un avión bien bajito, para nosotros poder hablar inglés, primero tenemos que saber hablar bien español. ¿Por qué? Porque me ha pasado muchas veces, miren, eso me pasó una vez, hace tiempo, cuando yo empezaba a ser docente. Una de las cosas que tiene que aprender uno al empezar a ser docente es a no reírse. Porque a veces uno escucha unos errores así y que uno se queda como se les ocurre decir eso, ¿verdad? Y tal vez da risa, pero uno va a cohibir al estudiante. Ya después a uno ya no le da risa, uno se queda como, ay, no me entendieron. Pero al inicio me dice un estudiante, vaya, food, ¿qué significa food? Comida, alimentos. No, foot, con ti. Pie, uno. Feet son los pies. Pies, feet, correcto. Feet. Pero y me dice uno, teacher, ¿y entonces pieses? Y yo, esta palabra no existe. Es pie y pies. Exacto. Ajá, y yo, pieses. Porque me escriben feet. Le digo, pero es que feet ya es pies. No, es que le agrego la S, teacher, porque pieses. Y yo, no. So, yes. Lo mismo acá con why. Why existe un porqué de pregunta en español, que es un porqué separado y con tilde, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego yo tengo mis porqué de respuestas, que son distintos también. Porqué de dar razones, porqué en medio de una oración. Así que ahí, para que vayamos entendiendo por qué existen diferentes porqués. Okay, so we did that activity already. Let's go. Esto ya lo tenemos. It's basically the same stuff that I'm telling you. Rising and falling intonation. This was on the platform. Rising is when you have a closed questions like this. And falling is when you have a WH at the beginning. Y a esta se les llama WH, guys. Porque también un estudiante me dijo, teacher, pero mire, estas empiezan con WH, pero esta teacher no lleva WH. Y yo, claro, no en el mismo orden, pero tiene WH. Ok, entonces todas las preguntas, todas las que van iniciales de preguntas, tienen una WH. Fíjense. How, who, what, when, where, why, which. Todas son WH. Every is WH, right there. So, para que tengan eso en consideración. Bien, ahora, basados en esta activity, creo que ya les había mostrado esta imagen. No sé si se las había mostrado, si no se las muestro ahorita. ¿Recuerdan esta imagen? ¿Sí se las había mostrado? ¿Lleva las facturitas por lo de mañana? No. ¿No la habían visto? No. So, basadas en esta imagen, based on this image, vamos a hacer preguntas. Ok. So we're gonna make questions. Puede ser preguntas así como random. Uno no sabe exactamente, pero vamos a hacerlas. Por ejemplo, puedo preguntar, why is he driving a bike? Why is he driving a bike? Y pongo en práctica lo que acabo de aprender. Why is he driving a bike? ¿Verdad? Él está montando una bicicleta, pero yo quiero saber por qué. Why is he driving a bike? Because he needs transportation. Yeah, maybe because he needs transportation. And why is she or where is she standing up? ¿Dónde está ella parada? Where is she standing up? In the street. And she's standing up in the zebra pass. Like zebra, el paso de zebra. Exactly. O digamos porque why is he walking with the dog? Okay. Lo que quiero es que me haga por lo menos unas 3 preguntas basadas en esta picture. Ok, siguiendo la regla que acabamos de aprender. ¿Me doy a entender con la actividad o no? ¿Yes o no? Yes. Es que Pati veo que sí me contesta, pero las demás las veo así bien serias como le aviso mañana, teacher. Y Carlos, ahí está Carlos todavía. ¿Sí se entendió la actividad, you guys, sí. Or not? No le tomé screenshot. Ah, oh my goodness, my goodness. Solo, perdón, ¿cuántas preguntas son? 3, only 3. Pero que tengan sentido y que sigan la estructura que he llevado yo hasta el momento. Yes, you ready guys or not? Yes, el tiempo. No, ¿por qué? No, en grupo vamos a ir, pero en grupo. Sí, claro, y en grupo el trabajo tiene que ser en grupo. No, usted haga una, yo hago otra y yo hago otra. No, sino para eso les digo aquí, hágame una pregunta y me la mandan y ya. No, se trata de ir a preguntar. Mire, ¿y por qué vamos a poner esto aquí? ¿Por qué se hace esto de esta manera? ¿Por qué voy a hacer aquello de esta manera? So, ¿cómo hacemos esta pregunta? Where is he going? Puedo preguntar así, miren, ¿para dónde va él? Where is he going? O where are they going? ¿Para dónde van ellos aquí? Why is it flying? ¿Por qué está volando? I don't know, many questions. Ya les di que 5 les he dado desde que empecé. Let's do it. Let's go, guys. Ajá, correcto. Sí. Ajá. What are they going to school? Where are they going? Where are... O solo sería where to school. No, going. Where are they going? Recuerden que es ING lo que nos interesa. Where are they going? Okay, where are they going to school? No, to school no, esa es respuesta. Yo solo quiero preguntas. Entonces solo sería... ¿Cómo? ¿O quiénes son los que caminan? Ah, ok. Entonces sería solo who are they going. Yes. Where are they going? No, por where como, are they going? Como who no. Porque quienes caminan es diferente. Who is walking sería en ese caso. Who is walking. Como quienes caminan. Who is walking. Y por ejemplo, si quisiéramos decir quienes van hacia la escuela, ¿cómo sería? Who are going to school. Who are going to school. Ah, vale. Y who is going to school. Perdón, who is going to school. Ahí no es con are. Es who is going to school. ¿Quién va a la escuela? Porque no sé si son ellos, ellas, quiénes. Who is going to school. Who is stopping traffic. Who's stopping the traffic? Yes. Who is stopping the traffic? Yes. ¿Quién está parando el tráfico? Okay. Who is... Where are children walking? Y la number 3. Who is he driving in the green car. No de tarjeta, ¿verdad? No que de carro. Repeat question number 1. ¿Tienen las questions, guys? Sí. A ver, dígame. Vaya, Gloria. Ajá. First, why is she stopping in front the door? What is she stopping in front of the door? Second, where are children walking? Going. Where are the children going? Going. Okay. Going. Who is driving green car? Who is driving the green car? Excellent. Excellent. Y aquí que estamos viendo. Estamos en el chat because, porque ahí sí no le funciona el micrófono, tiene problema. Ah, ¿y quién está? Solo ustedes dos están. Yes, estaba Marlene, pero se salió. Ay, por la hora. Bueno, sí, es cierto, tienen razón. Qué rápido volvemos, digo yo. ¿Qué será el secreto para que vuelvan tan rápido? Okay, guys, so I went through the breakout rooms. Encontré problemitas que vamos a tener que corregir y les voy a explicar bien la siguiente clase, pero ya no les quito más de su preciado tiempo porque sé que tienen que ir a trabajar. Okay? So I will see you guys on Monday. Nos vemos el lunes, okay? Yes. Okay, have a good weekend, guys. Bye-bye. Thank you. Bye. 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 Have a good weekend. Bye-bye. Bye.